Decíamos hace instantes que todos los presidentes de los estados que fueron participando de esta cumbre internacional, bueno, algunos volvieron a sus países. No es el caso de Biden, el presidente de los Estados Unidos, porque antes de volver a su país decidió pasar por Finlandia. Recordamos que Finlandia es parte de la OTAN desde abril. Bueno, ahí lo vemos en el momento en que llegó de su avión, estaba bajando. Esto se dio alrededor de las 22 horas. Estamos hablando, por supuesto, de hoy. Esto es en el aeropuerto internacional de Helsinki, procedente de Vilna, Lituania, donde, como te contaba recién, se celebró, ¿no?, esta cumbre anual de la Alianza de Defensa Transatlántica. Así lo informó justamente un fotógrafo que viajaba también junto a Biden en este avión. Bueno, después de décadas, ¿no?, de neutralidad forzada por Moscú tras la Segunda Guerra Mundial y de una política de no alineamiento militar desde el fin de la Guerra Fría, Finlandia, recordamos que se convirtió el 4 de abril de este año en el 31º miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que conocemos como la OTAN. Biden se reunirá este jueves con el presidente finlandés, Sauli Niinistö, principal artífice, ¿no?, de la entrada de Finlandia a la organización, y con dirigentes también de otros países nórdicos en busca de, ¿qué?, bueno, de más acuerdos.